Hola, no sé si esto se escuche, pero estamos aquí en otro juego nuevo que no me acuerdo el nombre. No sé, estoy buscando juegos nuevos para probar y este es uno de las mazmorras y todo eso, así que vamos allá. Bueno, aquí está mi personaje y vamos a ver cómo funciona esto. Esto salta, esto golpea. Y esto cayó un muerto, ok. ¡Uy, moneditas! Uf. ¡Uy, un diamantito! Mira, tengo. Parece Super Mario Bros. Pero vamos a medieval. Esto no es problema. Uy, amigo, descubrí que tengo doble salto. Pica, orito, uy, zombies, yo como dudo, como dudo, no sé. Tú, soldado, ¿qué le has pasado a los guardias? Vamos. Ok. Hay que proteger al rey. Coge esta arma. Ok, bacán. Esto es horrible. Wey, yo sé que soy otaku y que soy un enmascarado, pero no me digas así. Me ofendes. Ay, no voy a subir, yo quería esas cosas. Ahí, una caja. Vamos por esa cosa porque yo quiero. Para abajo. Para abajo. Y para abajo. Diamantito. Listo. Una caja. ¿Cómo hago esto? Espera, solo pongo esto, ¿no? ¿Cómo paso? No sé. Ah, espera, ahí está. Tenga. Oye, una poción de salud. Ok, juego, eso lo estoy recomendando y digamos que le doy un 9 de 10, ok, le doy un 9 de 10. Es una nota bien alta, contando de mi experiencia como jugador. Creo que hay cosas que le podemos mejorar. Bajo un nivel, ¿cuánto nivel son? Ah, no puedo avanzar menos que yo complete un nivel, claro. Ok, esto no está mal, lo bueno es que puedes personalizar a tu personaje, es algo muy bueno. O sea, este personaje yo seleccioné porque bueno. Quiero esa moneda. Vale. Así puedo usar la poción. Estoy bien. Antes que nada, vamos por los diamantitos. ¡No me caí! Ok, no está mal, no me niego, porque la verdad es muy interesante. El tema es que los controles son muy sensibles. O sea. ¡Tarán! ¿Qué hice ahora?
un cuarto de vida. ¿Se regenera acaso o cómo? Porque la verdad no quiero arriesgarme. Huevón, ¿quiere? Has estado cerca, muchas gracias. Una espada. Ok, esto no está mal. Me gusta mucho. Wow, ahora sí. ¡Push! ¡Ay, huevón! ¡Qué belleza! ¡A la madre, lo que quita de vida! ¡Ay! ¡Me clavé! Rainbow Game Over. Ok. Revivir. Yo que sabía que esa cosa te pinche, te mata. Aunque contando que es un juego de mazmorras, obviamente. Creo que debí pensarlo, ¿no? Diamantito. Diamantito. Moneditas, y estamos. Zona secreta desbloqueada, bien. ¿Cómo subo? Yo creo que puedo hacer un salto de pared, no sé. Ah, miren, puedo hacer un salto de pared múltiple, que la verdad no sé qué tengo que hacer acá. Ah, la espada puede recoger moneda, qué bien. What the fuck, bugué el juego. Ajá. A ver, ahora tenemos que mover esto para acá. No sé qué era esto. Venga. Wow, eso fue un tiro épico. Una espada multiplicando. Ok, acá no la puedo. ¡Ay! Venga. 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 ¿Cómo fue? Venga. Venga. A mí no. Tengo que defender. Qué bueno que tengo dos pociones de recuperación. Voy a esperar el diamantito. ¡A la madre! Una zona secreta que agarré. Debo aclarar que ni siquiera sabía que había que hacer una zona. Estúpido. Tenga, 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 tenga. Ay. Apunta la cabeza para daño crítico. ¿Cómo apunta la cabeza? Jugarlo. Ah, terminamos el nivel. Vámonos. Bueno, este juego no está mal, y encima tengo una calificación de 3 diamantes, eso está muy bueno. O sea, debe ser la puntuación de 3 estrellas, pero en este caso son diamantitos. Bueno, este video no está saliendo tan mal como yo pensé, así que bueno. Ah, encontré un diamantito de la nada. Un diamantito legendario, papu. Solo salté porque sí. Este juego es re fácil. ¿Tan rápido?
¿Qué fue eso? O sea, gané el juego. Vamos a la tienda un ratito. A ver qué podemos comprar con el orito y diamantitos que tenemos. Así que vamos a verlo. Peche. ¿Cuánto moneda? Ah, me resobra. Un pecherón, obviamente. ¿Qué podemos cobrar? Un hacha, creo que sería mejor idea. No, un hacha. Ah, 1000 monedas, ¿no? Cómbremonos. Esto, papu. Oh, sí, ese daño. Yo quiero saber si esas son muy buenas. ¿Qué dan es? 21 debe ser. No. El daño es 17. ¿Qué hacen esas cosas? Protección. Tienen impulsos mágicos. 21 de ataque. Genial. Es una espadita nomás. 17 de ataque. 21 de ataque. ¿Pero cuánto hace? 10 de ataque. 10 de ataque más 30, 32 más 21, o sea que será así de muy poderoso. Una daga de fuego. Traje de asesino salvático. Esto está muy bueno, no me quedo. Una espada envenenada. Un kunai. Qué bien. Creo que estoy bien así, vámonos. Ahora vamos. O sea, esto está bien. Y además puedo comprar armas nuevas. Este juego está de 10, ok. Es un juego buenardo. Saluda a este tío. Wow, esto me aumenta muchas monedas. ¿En cuánto momento? A más moneditas. Yo creo que lo bugueo o algo así. Ok, estamos en otra más. Uy, venga. Che, yo compré un hacha. ¿Qué pasó con mi hachita? ¿Eh? Ah, no, acá tengo que tocar ahora. Creo que no me recuerdo comprar un hacha o algo así. ¿Qué hago? Porque yo compré un hacha. Cuchillo de cocina. Ok. Un daño crítico. Una arma, ¿cuánto hace? Ah. ¿Tiene uno que no pueda hacer más daño o tener algún efecto? ¿Esa era la daga de fuego? A ver, no sé qué es la daga de fuego.
Qué daño crítico. Eso sí me gustó. No sé qué tengo que hacer con esta caja, pero creo que tengo que llevarla. O algo así. Esto no está tan complicado como lo pensaba. Casi, vamos. Uy, me estoy quedando sin vida. Se me tarde que me he corrobado. ¿Cómo compro pociones de recuperación? Ah, tengo que cargar mi energía, parece, de proyectiles. Una más. Una más. ¿Qué es eso? Cargamos el fuego. Ahí, pero ahí. Acá. Me quedo sin batería. Solo un segundo. Amigos, lastimosamente me morí. Y ahora estoy viendo qué puedo hacer. Así que empezamos a iniciar este nivel. Al lado bueno que miro que conseguí. Conseguí todo lo posible en este nivel. Me pregunto qué tanto de daño hace. Ah, ahora se sigue esquivando por el loco. Se rompe. Ahí, pero no rompe, ahí. Ah, no, yo lo juego bien. Okay, vamos a ver dónde conseguimos más. ¿Qué pinta? Se rompe más rápido. ¡Pum! Eso sí, fue un daño crítico. ¡Qué tirada de la cabezota, eh!
No te pasa que tengo miedo. Equipo. Según esto, dice que el modelo es inmune todavía, ¿eh? Sí, me hace inmune. Pero si le di en la cabeza. Bien, ahora, según esto, si no me recuerdo, lo que tengo que hacer es esto. Pasamos por acá, llevamos esta caja hacia acá. No, 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 así que lo que voy a hacer es mover esto acá. Esto, voy a empujar esto. Y empujar esto así. Así. Bueno, lo puedo apagar. Así sacando para que esto se mueva el dos. Ok, esto va a tardar un rato. Wow. Y por fin. ¿Qué arma es esta? Midiendo cosas, no olvidemos que son. ¿Qué es esta? Ok, ¿qué es esto? Ah, eso es una espada. Pero valió la pena. Ahora creo que tengo que llevar estas cajas. Tiempo. Me morí una. Ay. Terminamos este y terminaríamos todo el video, porque la verdad, debo decir que no estoy grabando con mi celu, como siempre grabo, sino estoy grabando con mi tablet. Me compré una tablet y es algo bueno porque ahora puedo hacer mejores videos. ¡Uy, no! Me caí como imbécil. Tenemos que terminar este nivel. Esto va a ser complicado. Esto es nuevo. ¿Qué es nuevo? ¿Qué decía? 12 de daño, wey. A ver, según esto, apunta. Qué épico. ¿Ah? Apunta. Fuego. Fuego. Pedí. ¡Oh! Es por tiempo o algo así. Ajá. Y ganamos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben, denle un like, suscríbanse. Y de paso, si no han visto mi nueva canción, soy youtuber, vayan a verla. Así que suscríbanse, denle like y sigan a todos mis amigos que están en mi canal. Así que ya saben. No puedes atacar. No sé por qué se agarran las cosas. Mezclador lunar. Parezco Dragon Ball ahora. ¡Rómpate! Yo quiero usar armas.
Juego Super Mario Bros. Solo míreme, papu, estoy a arde. Ah, mira, ahí hay un botón. ¿Qué ve eso? Abre la puerta. No puedes atacar. Y claro, yo tengo que huir, pero no puedo atacar. ¿Cómo se supone que voy a romper? Un minuto. Eso es. Si puedo... No. Si puedo hacer que ellos me ataquen disparándole a esto, no voy a tener que por qué atacar. Gracias. A ver si me atrapan. Super Mario Bros. ¡Woohoo! Adiós. Bueno, eso es todo por ahí. Bye y chao.